salta contra entración. Ongi etorriak. Lehenik eta behin, Tafallako auzokoen jokabidea goraipatu nahi dugu. Haien sinadurekin erdialdea trenaren alde eta Tafallako abazon, Zierzo eta Empuje Peñek abiatutako kanpaina bermatu dutelako. Honen bidez, Tafallako tren geltokiaren galera dakarren HTaren proiektuari buruzko herri kontsulta bat egitea eskatu nahi izan dugu. En poco más de mes y medio, se han reunido 1.465 firmas. Así pues, zorionak, felicidades a toda esa ciudadanía de Tafallesa, a esas 1.465 personas que con su firma han conseguido elevar hasta el 17,7% la cifra del 10% que nos exigían la ley, superando con creces el número que se exigía legalmente. Beste behin, gizarte zibila da kontsulta hau bultzatzen ari dena. Berdintasun egoeran bermeak izango dituen erreferendum legal bat eskatuz. Benetako alternatibak ezagutzera eman nahi dira. Gerora denon artean eztabaidatu eta bozkatzeko. El gobierno central, este el PP o el PSOE, lleva 30 años derrochando dinero público en el TAF y ya va por los 60.000 millones de euros. También la corrupción planea sobre estas disparatadas cifras, como el fraude hecho público el pasado 26 de enero por la jueza Olga Reverte de Murcia, con el procesamiento de 8 grandes constructoras, Acciona, Dragados o Sacyr, 50 ex altos cargos de Adif y 2 comunidades de regantes, acusados de defraudar más de 23 millones de euros. De este despilfarro de dinero público se lucran empresas privadas y lo acabamos pagando los contribuyentes. Bien directamente o con impuestos o recortes en educación, sanidad, leyes de dependencia o con las pensiones y su futuro. Lógica, eta aholku guztien gainetik, egitasmoeroa aurrera doa. Unibertsitateen, profesionalen eta adituen informe eta ikerkuntza guztiak gutxietziz. Europako kontu auzitegiak berak, antikonomikoa, antisoziala eta antiekologikoa dela baieztatu du. Proiektu kontu politikoetan oinarritzen dela argi utziz. Rechazamos el proyecto del TAF, contra el que llevamos más de 6 años trabajando, porque no queremos un tren que responde a intereses de una minoría y que deja a la zona media de Navarra totalmente aislada. La iniciativa social sí ha presentado una alternativa de tren social. Doble vía, ancho internacional, por el actual trazado, que no margina a nadie, cuesta mucho menos y vertebra el territorio navarro. Un tren moderno y de estándares técnicos, de seguridad y de conceptos europeos. Si los gobiernos siguen con su proyecto de TAF, quedará en evidencia la perversión que supone esta obra y sus efectos negativos, primero para el territorio y luego para las personas y para el futuro de toda nuestra comunidad. Este es Agunuchi, abiendo el antico trenak, bertako geltokia, trena eta gure lurra zultxitu ditzan. Imposizioa eta korrupzioaren aurrean, argi eta ozeno yukatu behar dugu. Frente a la imposición y la corrupción decimos alto y claro, ¡no al TAF! ¡Sí al tren público y social! ¡HTRIQ es tren social Aribay!